estamos listos y hemos llegado al lugar en donde hoy se cumple un ciclo para nuestra querida Valeria Flores. Aquí en este escenario, ella entregará la corona que llevó durante un año. Hoy la vamos a acompañar a cerrar ese ciclo. Vamos a buscarla. Están allá atrás en el backstage. Y para allá es que los voy a llevar. Vamos. Vamos a ver qué es lo que está haciendo, cómo están preparando las chicas. Voy a ver si es que pueden pasar, por favor. No hay nadie por acá. Miren a quién me encontré. Al profesor oficial de pasarela de las candidatas. Hoy es toda una locura. Sí, así es. Estamos todos muy emocionados porque ya estamos a punto de comenzar la gala final del Miss y Mr. Supranational Perú 2024. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa trabajar con este equipo tan estupendo. ¡Ah, no! ¡Varo Vargas, por favor! ¡Miren esta belleza! ¿Cómo estás, amigo lindo? ¡Qué lindo verte acá! De verdad, hoy tú eres el presentador oficial del evento. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Estoy contentísimo porque pues veo algo que, bueno, yo no tuve. A mí me hubiese encantado tener esta posibilidad. Ya, Varo, pero tú ganaste de manera internacional. Todo quieres también. No, tampoco, ¿no? Nuestra querida Valeria Flores entrega la corona después de un año maravilloso que se ha dicho tanto. La participación de Valeria causó tanto revuelo que... Totalmente, y no solamente de nosotros, sino de muchos latinos, latinas afuera. Y conquistó, ella fue allá y conquistó, se trajo la banda incluso de América, ¿no? Estamos con Arlette Rugel, quien también hoy será conductora del evento junto a Varo, nuestra querida reina hispanoamericana que nos llevó así por todo lo alto a nivel mundial. Los nervios de punta, una experiencia más para ti. La verdad es que sí, ya he sido conductora previamente de otros concursos y serlo del Miss Supranational Perú es un gran honor. O sea, todos sabemos que el Supranational es uno de los concursos más importantes a nivel mundial y qué honor de verdad para mí llevar la batuta esta noche. Tú ya con la experiencia que tienes y has visto las candidatas, ¿les has dado alguna recomendación? ¿Algo? Y por ahí algunos consejitos, algunas están nerviosas, pero yo les digo, si tú estás lista, ¿para qué estar nerviosa? Es como si yo hubiera estudiado para el examen. ¿Para qué estar nerviosa si ya sabes? ¡Listo! Andrea Aguilera, Miss Supranational 2023, se hace presente desde Polonia, desde Ecuador, para ver cómo Valeria Flores, su compañera de concurso el día de hoy, entrega corona. Hola, ¿cómo están todos? Sí, yo muy feliz de estar por acá nuevamente en Perú y obviamente creo que siento esa emoción de nostalgia que debe estar sintiendo mi super sister, de que ya es su último día como Miss Supranational Perú. Ella lo dio todo, pero siempre va a ser Miss Supranational Americas, porque ella ganó Miss Supranational Americas. Un consejo para todas las chicas que por acá te están escuchando. Que vivan el momento, que vivan cada segundo en esa pasarela, porque es el último día, este es el momento que van a recordar por siempre, así que no se olviden de vivir en el presente y disfrutar cada pasito que den en ese escenario. Encontramos a nuestra reina Valeria Flores, que está en manos de todos sus especialistas. Ha pasado un año de toda esta maravilla, de todo este cambio en ti. Ha sido, bueno, fabuloso. Más de un año en realidad, porque yo fui coronada el 29 de noviembre del 2022. Y hasta ahora, así que por eso también estoy feliz, porque siento que he aprovechado al máximo todo el tiempo que he tenido con la corona de Miss Supra. Y bueno, contenta de que estén acompañándome. Era obvio, no nos los íbamos a perder de ninguna manera. Ya vi el escenario, está fabuloso, vas a brillar. Fue más como un reto hacia mí misma, porque cuando me coronaron habían muchas personas, muchos fanáticos que de repente no confiaban mucho en mí. No creían que podría ser capaz de hacer una buena representación en Polonia y bueno, fue más también no solo demostrarme a mí misma, sino demostrarle a ellos que sí podría lograrlo, ¿no? Bueno, este año ha sido bellísimo, el hecho de que la banda y la corona del Miss Supra Perú me haya permitido poder visitar todo mi país, conocer las lamentables necesidades de muchas personas también. O sea, sé que estás dejando la corona hoy, pero la gente ya quiere saber si vas a continuar en este mundo o no. Bueno, la verdad es que todavía no lo sé. Tengo ahorita haciendo lo que me encanta, que es tele, trabajando en tele contigo, con mi partner. Y bueno, posiblemente si es que vuelvo a tentar la corona sería el próximo año. Pero no sé todavía. Agárrense todo. No se sabe, nadie sabe qué puede pasar, entonces. No se olviden de nuestra querida Valeria y hoy te vamos a ver brillar. Estarás en el escenario y le dirás adiós a esta corona que a todos nos ha hecho soñar a todos. Sí, de verdad que sí. Nada, gracias por acompañarme otra vez. Gracias a toda mi familia de Crónicas de Impacto y gracias a toda mi familia de Un Día en el Mall por estar aquí conmigo y estoy feliz, de verdad. Así feliz de que me acompañen.